Profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres, de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón. Alegraos y gozaos, Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio en la revelación de los siete sellos. Hijos de Sion, alegraos y gozaos, Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio en la revelación de los siete sellos. Dios ha revelado el misterio triple en su segunda venida, el paralelo a la séptima trompeta, el intentar del pueblo de Israel. El séptimo sello, Dios ha revelado el misterio triple en su segunda venida, es paralelo a la séptima trompeta, el intentar del pueblo de Israel. Abierto.
de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Dios ha revelado el misterio triple, su segunda venida, y es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. ¡Aleluya! El séptimo sello nos ha revelado el misterio triple, su segunda venida, y es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. Alegraos y gozaos, Dios hace de sombrero. Lluvia temprana y tardía, temprana y tardía, como al principio de la revelación de los siete sellos. Hoy colección, alegraos y gozaos. Hoy colección, alegraos y gozaos, Dios hace de sombrero. Gozo, lluvia temprana y tardía. ¡Gloria a Dios!
meses de julio. Siente el regocijo de tu corazón. El séptimo sello es el reino de Mesías en ti. Hermosa, el gozo de toda la tierra. De toda la tierra. O canta, oh, hija de Sion. O canta, oh, hija de Sion. Y la voz es de julio. Sus ángeles, otra grabó y sus ángeles.
abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Los siete sellos revelándonos el mal y el ataque del dragón. Hoy igual como en un día de este, podemos luchar y vencer. Matos nos abierto los siete sellos revelándonos el mal y el ataque del dragón. Hoy igual como en un día de este, podemos luchar y vencer. Como en los tiempos de Josué, el Jordán estaba desbordándose. Y yo me reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán. La clave no era los levitas, era la arca. Hoy la perseguimos, Señor, seguimos al torero. Por donde quiera que va, hoy nosotros cruzaremos el Jordán. La clave no era los levitas, era la arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al torero. Por donde quiera que va, Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 10, el infierno ha subido. En la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 10, el infierno ha subido. En la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Siete edades, sellos, trompetas y copas.
Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un compañerismo más de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a ponernos en la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta lectura y en este compañerismo. Muchas gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Nos sometemos ante tu presencia con mucha humildad, Padre amado, porque sabemos que son los últimos tiempos que estamos viviendo y tu misericordia, Padre, nos ha dado este alimento espiritual para vuestras almas, Señor, donde si alimentamos adecuadamente como el águila, podemos regresar a eternidad, oh Padre amado. Tú enviaste un profeta, Señor, en estos últimos tiempos a revelar todos los misterios. Por lo tanto, no hay ningún misterio oculto, Señor. Pero aquel misterio que fue revelado, estaba cubierto para sabios y entendidos. Pero tú también lo revelaste, Señor, para aquellos hijos que quieran aprender, oh Padre. Esos fueron los pequeñitos, los niños, Señor, porque tú dijiste en la Biblia que podemos... que regresemos a ser niños, oh Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias. Entonces, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre amado. Bendice grandemente, Señor, al alma, al espíritu, al corazón, Señor, que va a lecturar también, Señor, y bendice grandemente. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 15 de enero del año 1963. Vamos a continuar a partir de los párrafos 45. Dice, ni tampoco ellos han encontrado una mejor manera para que un pollo salga de un cascarón que la de él picotear hasta salir. No tienen alguna mejor manera. La ciencia nunca ha sido capaz de producir algo más. Si ustedes quiebran el cascarón para sacarlo, lo mataría. Él morirá. Él debe seguir la manera provista de Dios con el fin de que viva. Amén. Eso también funciona en los seres humanos. Él está equipado. ¿Se han fijado ustedes alguna vez en un pollito cuando él sale del cascarón? Él tiene un piquito adicional cuando está en su cascarón. Un pequeño raspador blanco. Y el pollito allí adentro, a medida que la vida empieza a venir... Él empieza a mover su cabecita. ¿Qué hace eso? Ese pequeño raspador raspa el cascarón y lo adelgaza. A medida que él adquiere un poquito más de vida, él empieza a golpear con esa cosita. Y después que él ya ha salido del cascarón, él ya no lo necesita. Así que solo se cae. Párrafo 46.
Y la cosa que hace es dar protección a la punta del pico. Si no fuera así, él tendría un pico deformado y no podría levantar su grano. ¡Oh, hermano! La manera provista de Dios de supervivencia. Dios le proveyó exactamente la manera de salir de allí. No hay una mejor manera. Por lo demás, lo mataría. Él debe venir de la manera provista de Dios. Aunque si ustedes tratan de manufacturar alguna manera o idear alguna manera, ustedes lo matarán. Ese es el problema con la iglesia cristiana hoy. Han tratado de aceptar alguna manera manufacturada en algún lugar, en lugar de abrirse paso para entrar en el reino de Dios. Ha intentado alguna otra manera y no funcionará. Usted mata a su paciente, usted mata a su bebé, el bebé de Dios. El tratar de manufacturar alguna manera. Oh, no hay necesidad aquí de este lloriqueo y griterío. No hay necesidad de esto, todo esto. Oh, sí, sí hay. No hay necesidad de ese morir. 47. A menos que haya muerte, no puede haber nacimiento. El nacimiento únicamente viene por la sustancia muerta. A menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Debe podrirse y entrar en corrupción. Y entonces de esa corrupción brota la vida. Ninguna otra manera funcionará. Primero debe corromperse y estar corrompido, y de esa manera debe ser con nosotros. Morir a nosotros mismos y nacer de nuevo del Espíritu Santo. No, ellos no han encontrado alguna mejor manera para que un pollo salga de un cascarón que la de él picotear hasta salir. Esa es la manera provista de Dios para él, y él está equipado para hacerlo. Dios no proveería una manera sin proveer un instrumento para ello. Así que él proveyó la manera y proveyó el instrumento para que el pollo mismo se libere. Amén. Párrafo 48. Ahora, ni tampoco ellos han encontrado alguna idea mejor para que los patos y los gansos vengan al sur del norte que la de reunirse en parvadas y luego volar hacia el sur. No hay otra manera. Ven ustedes. Antes de volar hacia el sur o de volar de regreso del sur hacia el norte, ellos primero se reúnen en parvadas. Antes que ellos dejen sus tierras, sus hogares para irse a un nuevo hogar, ellos se reúnen en parvadas. Las abejas hacen la misma cosa. Ellas se enjambran. Esa es su naturaleza. ¿Qué es? Ellos tienen un avivamiento. Todos ellos se reúnen en parvadas y se reúnen. Usted nunca ha oído tal ruido en su vida. Y antes que nosotros alguna vez podamos dejar esta habitación para irnos a nueva vida, a una nueva, nosotros tenemos que reunirnos en parvadas para un avivamiento. Usted acérquese a un montón de pasos gigantes. Usted nunca ha oído del charloteo en toda su vida. ¿Qué están teniendo ellos? Un avivamiento. Están preparándose para volar. Amén. Eso es lo que necesitamos hoy. Es un avivamiento de una reunión en parvadas. No hay otra manera. No hay membresía. Dios no cuenta las mayorías. Él cuenta la sinceridad en su manera provista. Para sus 49. Ahora, ellos nunca han encontrado algo más para tomar actividad. No pudiera haber una mejor manera. Ahora, por ejemplo, ¿qué si la ciencia viera? Pobre paquete. Simplemente nosotros ya no queremos que se reúnan parvados. Y vamos a dejar una red sobre ellos antes que ellos se preparen para vivir sus parvados. Y vamos a llevarlos de manada a una jaula y nos vemos a acercar al pueblo. Eso es como meterlos en alguna organización de algo. Y ustedes saben, enjaularlo en alguna parte, él va viendo a una matanza, él sabe que va viendo a un matadero cuando entra en una jaula. Pero cuando él va en la manera provista de Dios, él está muy dentro de esto. Así que quizás ya no debería haber dicho eso. Yo no debería haber dicho eso.
Yo no lo dije con el fin de calumniar a alguna organización, pero usted sabe lo que yo quiero decir. Quizás usted se lo espera. Esa no es la manera de hacerlo. Ustedes no pueden entrar en una organización y ustedes mismos hablar y decir, yo soy metodista, o bautista, o algo más. Eso no es. No, no. Ustedes tienen que reunirse en Sagrada, en esto. Ustedes tienen que llegar a la ciencia de la mujer misma, pues, institucional, hasta salir. Este medio que reúnen y se meten en esta jaula y son de ellos, si ellos no se meten, ellos saben que van bien por materia de ellos. Están aprovechando. Pero miren, ¿qué si ustedes pudieran poner los datos, llevarlos de manada y ponerlos en una jaula y llevarlos al sur y soltarlos? Entonces, antes que ellos se preparen para reunirse en parvadas, arrojarles una vez sobre ellos, nosotros no creemos en los días de los milagros. ¿Eh? Ustedes, patitos, ya no pueden volar más. Eso solía ser para los patos de otra edad. Mientras que Dios haga un pato, Él los hace a todos iguales. Y si Dios hace una manera para que un pato se vaya, esa es la manera en la que todos los patos van. ¿Y saben ustedes lo que haría eso? Finalmente mataría a ese pato. Estaría tan blando, sus alas no crecerían bien. Él ya no podría volar más, al igual que su primo de corral, pura panza y nada de pato. Ven, él no tiene alas con qué elevarse. Correcto. Ven, él llegaría a ser un blando como su primo de corral. Su hermano denominacional, que no va a ninguna parte, ¿ven? Correcto, ¿ven? Correcto. Eso es todo lo que él sería en blanda. Él no sabría nada acerca de volar libremente, ¿amén? Para posición de luna. Eso es lo que creo que nosotros tratamos de ensaurar y decirle que los días de los milagros pasaran. Dios no te oiría tener confianza en su vida. Estando elevado del cielo, lo mataría él no busca en este tiempo. Ustedes saben, este patito diría, si no pudiera defender, no, gracias. Oh, es fácil. No tienes nada que hacer. Simplemente tienes que actuar de la manera que tú quieras. Él diría, gracias, yo sí actúo de la manera que yo quiero. Porque hay algo en mi ambiente, a mí. Yo debo actuar de la manera que se quiera. Y todo hombre que es la fe del Espíritu de Dios, hay alguien moviendo en él. Él tiene que volar a lo celestial, a la emoción, algo más que lo hace real. El capricho finalmente llega a ser como una gallina y un ave de un espíritu. Él se siente de la familia más elevada del suelo. Así que si la gallina hubiera continuado, siempre volando en el aire, bueno, hubiera volado bien, hubiera ido a la iglesia, al norte, al norte, al norte, y más cosas. Amén, gloria a Dios.
sobrevivir a tan cruel persecución. Así como fue profetizado en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para Enzo, después de haber visto a su familia abundancia.
Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas. Les mostró el camino, la verdad y la vida. Inmoló el cordero, el misterio del
la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera fue una escena terrible después de la caída. De donde huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró el camino, la verdad y la vida. Y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida. Y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Para poner fin a la caída, un banco fuerte que pregonaba hagamos. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Para abrir el misterio de redención en la gran escena, para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba hagamos. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Oh, nadie había digno para abrir
podemos tomar y comer del árbol de la vida. Thank you.
yo oí mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar siervos, los profetas, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras
están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tal de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tal de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas experimentado en quebranto. El Mesías sería
quedarán heridas honestas en tus manos, y Él responderá con ellas. Tu herido en la casa de mis amigos, Él responderá con ellas. Tu herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa Titi. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición para el país, y después para Manasés. El misterio del séptimo ser y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá llanto de Jerusalén, y la tierra lamentará cada día. Thank you.
Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Predicado este mensaje en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 15 de enero del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 50. Hemos tenido aquí por este lugar un poquito de relámpagos, lluvias y estruendos. Vamos a continuar. Párrafo 50 dice, pero miren, que si ustedes pudieran ponerlos a todos, llevarlos en manada y ponerlos en una jaula y llevarlos al sur y soltarlos, entonces antes que ellos se preparen para reunirse en parvadas, arrojarles una red sobre ellos. Nosotros no creemos en los días de los milagros. Ven, ustedes, patitos, ya no pueden volar más. Eso solía ser para los patos de otra edad. Mientras que Dios haga un pato, Él los hace a todos iguales. Y si Dios hace una manera para que un pato se vaya, esa es la manera en la que todos los patos van. ¿Saben ustedes lo que haría eso? Finalmente, mataría a ese pato. Estaría tan blando, sus alas no crecerían bien. Él ya no podría volar más, al igual que su primo de corral. Pura panza y nada de pato. Ven, él no tiene alas con qué elevarse. Correcto, ven. Él llegaría a ser un blando, como su primo de corral, su hermano denominacional, que no va a ninguna parte. Ven. Correcto, ven, correcto, eso es todo lo que él sería, un blando. Él no sabría nada acerca de volar libremente, amén. Párrafo 51. Ese es el problema hoy. Nosotros tratamos de enjaularlos y decirles que los días de los milagros pasaron y él no podría tener confianza en sí mismo, estando elevado del suelo. Lo mataría, él no viviría por mucho tiempo. Pero ustedes saben, ese patito diría, si él pudiera responder, no, gracias, es fácil, tú no tienes nada que hacer, simplemente puedes actuar de la manera que tú quieras. Él diría, gracias, yo sí actúo de la manera que yo quiero porque hay algo en mí moviéndose, amén, y yo debo actuar de la manera que yo quiero. Y todo hombre que es nacido del Espíritu de Dios, hay algo moviéndose en él. Él tiene que volar a lo celestial, alguna emoción, algo más que lo hace real. El patito finalmente llegaría a ser como una gallina, un ave domesticada. Él simplemente ya no podría más elevarse del suelo. Así que si la gallina hubiera continuado siempre volando en el aire, bueno, pudiera volar muy bien, pudiera ir al este, al oeste, al norte y al sur y ver cosas. Ahora por 52. Y otra cosa, ven ustedes, él simplemente no lo lograría, porque en el camino viniendo de Canadá, él recoge diferentes clases de materiales, alimento que él no conseguiría si ustedes lo tuvieran en una jaula, solo alimentándolo todo el tiempo con maíz. ¿Pueden leer entre las líneas? Ustedes lo meten allí, así que él solo sabe el credo de los apóstoles, así llamado. Y cómo ir a la escuela dominical, y eso es básicamente de lo que se trata. Pagarle al predicador y vivir de la manera que él quiera. Párrafo 53. Pero, cuando usted está en vuelo, amén. Cuando usted está en vuelo, recoge más que su credo denominacional. Usted recoge las vitaminas espirituales que forman un cuerpo que es sólido, lleno de músculos, con alas de plumas, que pueden elevarlo y mostrarle cosas que han de venir. El Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga, Él les mostrará estas cosas a ustedes, les revelará estas cosas a ustedes que yo les he dicho, y les mostrará cosas que han de venir. Sí, no, ustedes no podrían enjaularlo y llevarlo. No funcionaría. No, si ustedes lo enjaulan, él va directo al matadero. Párrafo 54, por último.
ni tampoco el hombre pudiera escoger una ruta mejor que la que él puede. Ustedes pudieran ir y decir, mire, señor Pato, le voy a dar a decir algo. Usted va a dar la ruta equivocada. Usted debe ir por acá, cambiar de ruta. Váyase aquí por la costa. Ella va, es mejor que la manera en la cual usted va. Simplemente no funcionaría. No, no, ellos piensan que saben una mejor ruta que la ruta provista por Dios para ellos. Pero ellos saben, podría usted escoger un mejor guía para ellos que el líder provisto por Dios, que Dios les ha dado a ellos. Y el hombre nunca podrá escoger un obispo o una organización o algo más que tomará el lugar del liderazgo del Espíritu Santo para la iglesia. No hay otra cosa que lo logrará. La manera provista de Dios. Dios proveyó una manera para ellos. Un líder inspirado. Y ese líder sí está inspirado. Bueno, yo los he observado a ellos en muchas ocasiones cuando emprendo un viaje de cacería temprano, yendo para cazar borregos o algo, como una tiene que ir temprano, allá en las montañas. No ha habido nada de escarcha. Quizás allá arriba haya una poza de nieve en la cumbre de la montaña. Ese viento frío baja allí por la montaña. Hay un líder innato entre ellos. Él volará sobre ese largo de esta manera y graznará 4 o 5 veces y allí se reúnen las parvadas. Sí, señor, todos ellos lo conocen a él. Ellos lo conocen por la manera que él grazna. ¡Oh, hermanos! Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 15 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 55 al 64. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Párrafo 55. Ustedes saben de lo que yo estaba hablando anoche, la trompeta del Evangelio. Si da un sonido incierto, su sonido no da un, él no da un sonido incierto. Ellos son patos genuinos. Ellos reconocen el sonido de un pato. ¿Qué si ustedes solo pusieran allí a una gallina de Guinea o a un guajolote? El graznido de él no sonaría bien. Ellos reconocen el sonido de un líder y la iglesia debería conocerlo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos no les permitan guiar. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de aquellos patos que sí vuelan. ¿Ven? ¿Ven lo que quiero decir? ¿Ven? Ellos conocen ese sonido del Evangelio. Mis ovejas conocen mi voz. Al extraño no seguirán. Dios siempre prueba que está correcto. 56. Fíjense ahora. Y ellos no pudieran obtener un, ustedes no pudieran escoger ese, ¿qué si ustedes fueran allá y dijeran, esperen un momento, patitos? Ustedes seguramente están errados. Aquí está un pato grande y fino. Miren, nada más. Él se mira como un rey entre ustedes. Y ahora, ¿saben ustedes lo que yo voy a hacer? Voy a echar un poquito de agua sobre su cabeza y lo voy a inaugurar. Yo lo voy a hacer a él el pato rey y voy a poner sobre él una corona y lo voy a vestir un poquito diferente para que así todos ustedes lo conozcan. Siempre sigan a este pato aquí porque él es culto. Suéltelo en el lago. Él pudiera graznar tanto como él quisiera. Cada pato le voltearía su espalda.
porque él daría un sonido incierto, ¿sí? Pero deje que ese patito que ha sido escogido por Dios para ser el líder, deje que él grazne y obsérvenlos a todos ellos reunirse en parvadas para un avivamiento. En donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Él sabe todo al respecto, ¿ven? Así que él tiene una manera provista y los patos conocen la manera provista. ¡Qué lástima que el hombre no! Muy bien, pero de esa manera sucede. Ahora, muy bien, 57. Si él es el pato líder, inspirado, él los llevará al lugar provisto por Dios para ellos. Y si únicamente escucháramos lo que el líder dice, el Espíritu Santo, él nos regresaría directamente a la palabra otra vez. Esa es la manera provista de Dios. A lo largo del camino no necesitamos credos y denominaciones y hierbas silvestres. Hay cierta grama para pato y cosas que nosotros tenemos que comer, que los patos comen yendo allá, y hay alimento que las verdaderas flores de Dios, que las criaturas destinadas al cielo comen a lo largo del camino. Es no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Ven? Ese pato, el pato líder, los guiará al lugar provisto por Dios, directamente a Luisiana, estado del sur de los Estados Unidos. Cuando uno de estos otros no sabría a dónde dirigirse, se levantaría allí y volaría en círculo. 58. Yo estaba leyendo en la revista Ley hace como 3 o 4 años de que hubo un ganso que empezó con un montón allá y él reclamó que era un líder. Y cuando menos pensaron, ellos fueron a parar a Inglaterra y nunca han regresado todavía. Correcto. Así que ellos tienen que vigilar bien qué clase de pato o ganso están siguiendo. Así que ellos dicen que allá en Inglaterra también eran de esos graznadores canadienses. Y ellos están allá en Inglaterra y por todo alrededor se reúnen en parvadas. Pero ellos no saben cuál es la manera para regresar. Oh, hermanos, es una lástima que la iglesia también hizo mucho de eso. Se fueron a un lugar que ellos no saben cómo regresar. Dicen, bueno, nosotros, bueno, yo entiendo que la abuela tras abuela dijo que su abuela dijo que ellos solían tener servicios de sanidad en la iglesia. Eso, los días de los milagros han pasado. Dejan que alguien los guíe en el camino errado. Más les vale seguir la manera inspirada de Dios. Es la única manera. 59. Fíjense. Este patito, nadie ha sido capaz alguna vez de llevarlos por una ruta diferente. Ellos saben que ese pequeño líder los guiará exactamente al lugar provisto por Dios. ¿Y cómo lo hace él? Por sus instrumentos provistos por Dios. Él tiene sus antenas en alto todo el tiempo, como nosotros deberíamos tenerlas, captando el espíritu. Nuestras antenas espirituales. Ahora, nos damos cuenta que él se elevará en el aire, muy alto en el aire. Él tiene sus antenas en alto. Él conoce la clase de alimento del cual estos patitos tienen que vivir para hacer este vuelo. Así que cuando él mira algo en el suelo, desde lo alto, usted lo verá dejar de volar y él desciende. Todo el grupo descenderá. Simplemente tienen un jubileo gastronómico y él grazna y ellos emprenden el vuelo otra vez directamente hacia el sur. Correcto, el líder de Dios para los patos, eso es correcto. 60. Ahora yo quiero decir algo más.
ustedes saben, ellos nunca han sido capaces científicamente de obtener, encontrar una mejor manera para que un bebé obtenga lo que él quiere, aparte de llorar por ello. Ustedes saben, ellos no pueden educarlo a él a emitir un sonido gutural. Y ellos no pueden educarlo a hablar tan pronto. Pero ¿saben ustedes cómo lo obtienen? Él solamente toma la manera provista de Dios para ello. Él llora por ello, grita y patalea y chilla hasta que él lo obtiene. ¿Ven? Correcto. Esa es la única manera, es llorar por ello. Ellos no pueden encontrar una mejor manera provista que la manera provista de Dios. ¿Correcto? Simplemente déjenlo así. Y esas cosas naturales. 61. Yo paré no hace mucho tiempo en Alemania y estaba hablándole a un grupo numeroso de gente. Y yo dije, ¿qué pasa con ustedes alemanes? Ustedes saben, yo venía por la calle y un perro ladró. Y él ladró en inglés. Y yo dije, una madre estaba tratando de calmar a su bebé allá en el automóvil hace un rato y él estaba llorando. Y estaba llorando en inglés. Yo dije, ¿de qué nos ponemos todos escrupulosos? ¿Ven? Ellos lo están haciendo de la manera provista de Dios. Y nosotros venimos de una torre de Babel. ¿Ven ustedes? Nos pusimos todos escrupulosos, ¿correcto? 62, fíjense. La manera provista de Dios es la mejor manera. Ellos no saben de una manera mejor para que el bebé obtenga lo que él quiere que llorar por ello. Como el doctor Bosworth solía decir, el bebé que llora más fuerte obtiene el mejor servicio. Y prácticamente así es la manera que es. Y eso se aplica a los hijos de Dios. Pudiera traerles el paralelo de esto a ustedes. Un hombre se levanta allí masticando su chicle y dice, bueno, tú sabes, padre, yo estoy aquí esta noche. Si tú quieres darme el Espíritu Santo, muy bien, aquí estoy. Pero si tú quieres sanarme, aquí estoy sentado. Pero si tú no quieres, bueno, muy bien, es tu voluntad, Señor. Él ya escribió su voluntad aquí en la Biblia. Esta es tu voluntad. Muy bien, esta es su voluntad aquí. Y si tú quieres que lo reciba, yo lo recibiré. Pero sin embargo, si tú no quieres, bueno, está bien. Usted nunca llegará a ninguna parte. 63. Pero deje que ese llegue allí y clame como Woody Robinson. Él se detuvo en medio del maizal, ató su mula y dijo, Señor, si tú no me das el Espíritu Santo, cuando tú regreses vas a encontrar un montón de huesos tirados aquí. Yo me voy a quedar aquí hasta que lo reciba. Eso es hablar en serio. Dios siempre le recomienda a su pueblo, a sus hijos creyentes, que siempre vayan en su manera provista. Esa es la idea de Dios, de recomendarles a sus hijos su manera provista. Lloren por lo que ustedes necesitan. Él quiere que ustedes clamen. 64. Cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, él pensó que él lo estaba haciendo muy bien. ¿Ven cuán bien lo estoy haciendo? Él empezó a hundirse. Él no dijo, bueno, creo que falló. Y se fue al fondo. Unas cuantas burbujas salieron y eso fue el fin de ello. ¿Ven? No, no. Él clamó, Señor, sálvame. Amén. Y esa mano eterna se extendió hacia abajo y lo levantó otra vez. ¿Por qué? Él clamó. Ese es el problema con la iglesia. No nos quedamos allí el tiempo suficiente. No clamamos el tiempo suficiente. No nos aferramos de ello. Si un bebito quiere algo, él pataleará y chillará. Se pondrá rojo en la cara.
tenemos temor que se nos quite el, ¿cómo es que lo llaman ustedes? Rímel de las caras, o lo que sea, esa pintura. Ustedes reciben de Dios lo que ustedes quieren. Él se los quitará de todas maneras. Así que ustedes no tienen de qué preocuparse. Ustedes se desarreglarán su cabello, pero eso no importa. No, no, Señor, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 15 de enero del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 65 dice, ahora, Dios no espera que nosotros vengamos a Él con algún discurso intelectual. Y yo recuerdo que intenté eso cuando yo intenté ser salvo. Yo le iba a escribir a Él una carta y ponerla en el bosque, porque yo sabía que Él pasaba por el bosque y decirle que yo mismo estaba avergonzado y que yo no quise hacerlo. Y me arrodillé allí para orar y dije, bueno, veamos. Yo vi una fotografía en una ocasión que ellos tenían sus manos de esta manera. Yo dije, Señor Jesús, quisiera que vinieras aquí por un momento. Yo quiero hablar contigo por un momento. Estoy escuchando. Nadie. Yo dije, yo lo hice mal. Muy bien, Señor Jesús. Quizás yo debo hacerlo de esta manera. Yo dije, Señor Jesús, ¿vendrías a ayudarme? Yo soy un pecador. Yo quiero hablar contigo por un momento. Nadie vino. Crucé mis brazos. Yo dije, Señor Jesús, ¿vendrías aquí? Yo oigo a la gente decir, Dios me habló. Yo dije, Señor Jesús, ¿vendrías aquí? Yo quiero hablar contigo. Párrafo 66. Por supuesto, entonces el diablo vino a la escena. Él lo hace de esa manera. Él pudiera decirle a usted, te duelen las rodillas. No es necesario pedirle a él. Ven, tú espérate. Recíbelo mañana en la noche. Él siempre está cerca cuando usted no está listo. Y entonces él me dijo, pero siempre lo que él dice, se aprovecha de lo que él dice, se aprovecha de ello. Él me dijo, ¿sabes qué? Tú ya tienes 19 años, 20 años de edad. Dijo, tú ya tienes 20 años de edad. Tú has esperado mucho tiempo. Yo dije, ¡oh Dios! Yo he esperado mucho tiempo. Señor, si tú me escuchas, yo voy a decírtelo de todas maneras. Yo siempre he querido hacer esto. ¡Oh hermano! Eso lo trajo a la escena. Ven, ¿qué fue? ¡Clamé! Así de sencillo. ¡Clamen, Señor Jesús! Tú lo prometiste, Señor. Él vino a la escena. Esa es la manera de traerlo a Él a la escena. Usted solo es un bebé. Llore, clame por ello. No trate de decir, bueno, gran algo u otra cosa. Y alguna gran oración yo escrita que usted practica por una hora o dos. Eso no lo hace nada bien. Como dicen, ¿rezaste una oración? ¡No! Es pecado rezar una. Ustedes oren una, no recen una, oren una. Rece una oración por mí. Yo dije, no hagan eso por mí. Ustedes pueden orar por mí, pero no crean ninguna oración. No, Señor, no, Señor. Oren por mí cuando ustedes oren. Muy bien. Párrafo 67. Lloren por sus necesidades. Esa es la manera provista de Dios. ¿Qué no lo explicó Jesús cuando Él habló del juez injusto, de la mujer que clamaba día y noche? ¿Cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu a aquellos que claman por el día y noche? Busquen, continúen buscando, toquen, continúen tocando, simplemente continúen hasta que Él abra. Quédense con ello, clamen hasta que la palabra prometida sea vindicada. Entonces ustedes lo tienen, ustedes no tienen de qué preocuparse más. Ustedes ven que la Biblia lo prometió, entonces quédense allí mismo y lloren hasta que ustedes lo reciban. Si un bebito ve una galleta y él lo quiere, él simplemente llora y llora y llora y patalea y chilla y grita y se pone rojo en su cara. Su mamá le da la galleta y ahí se acaba de todo. Ven, él recibió lo que él vio, lo que él quería. Si él quiere lamer del helado del curucucho, de usted, él simplemente continúa haciendo un escándalo hasta que lo obtenga. Ven. Párrafo 68.
Bueno, de esa manera lo debemos hacer. Si yo veo una promesa en la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces yo simplemente me quedo ahí y clamo hasta que Dios me la da. Y Él hará eso para que ustedes no lo molesten más. ¿Ven ustedes? Eso sería en lo natural. Pero Él quiere que ustedes lo hagan. A Él le gusta que ustedes pidan, pidan abundantemente para que su gozo sea cumplido. Sí, clamen hasta que su palabra sea vindicada. Ahora, amigos, observemos solo por un momento. Ahora, clamen hasta que la palabra sea vindicada. El problema de ello es que cogemos una galleta y pensamos que eso es todo lo que hay. Hay toda una mesa llena. Agarramos tanto como para poder hablar en lenguas. Decimos, oh hermano, eso es. Oh no, eso no es. Eso es solo algo de ello. Correcto. Oh, me puse bastante contento como para gritar. Eso es algo más de ello. Pero hay mucho más de ello. Solo continúe clamando hasta que esa es la manera provista de Dios para su pueblo. La manera provista de Dios siempre es tomar su palabra y aferrarse a ella hasta que les sea vindicada a ustedes. Ahora, ¿me están entendiendo? Dios, una manera provista. Aférrense a la promesa hasta que les sea hecha manifiesta a ustedes. Párrafo 69. Y recuerden, yo estoy declarando que cualquier promesa de Dios en la Biblia, si ahora es bajo condiciones, solo porque usted cree que está allí, eso no lo hace que suceda. Esos fariseos y saduceos eran tan religiosos con esos sacramentos, a más no poder. Pero Dios dijo, ellos hieden en mi nariz. Ven, no había sinceridad. No había nada en ello que debía estar. Usted tiene que venir bajo una promesa básica y luego bajo su actitud mental sobre ello. Párrafo 70. Miren a esos 400 sacerdotes de ese día, a profetas que Acab tenía ya. Ellos dijeron, Ramot de Galaad nos pertenece. Josué, por el Espíritu Santo, repartió esto y los sirios le tienen. Y un profeta dijo, ahora fíjense aquí. Eso es fundamentalmente correcto. Ahora, él era un verdadero bautista y él dijo, eso es exactamente correcto. Esa es la promesa, promesa fundamental. Esa tierra nos pertenece. Así que él se hizo dos cuernos grandes y dijo, sube allá y toma estos cuernos y acornea a los sirios lejos de aquí. Eso le pertenece a Israel. Correcto, fundamentalmente estaba correcto. 71. Pero, ¿qué dijo Micaías? Él dijo, yo vi a Israel esparcido como oveja sin pastor. Bien, Acab ese hipócrita allí permitiendo que Jezabel lo controlara, ella haciendo todo, la verdadera palabra de Dios viniendo a través del profeta, había maldecido esa cosa. ¿Y cómo podía Dios bendecir lo que el profeta había maldecido en el nombre del Señor? Bien, no puede ser. No importa cuán religiosa sea nuestra nación, cuántos antecedentes tengamos, la cosa está corrompida. Está corrompida. Está acabada. No importa cuán maravillosa sea nuestra vida organizacional en la iglesia. Creemos en eso. Está bien. Muy bien, pero la cosa está corrompida. Dios ya las ha puesto arriba del estante y allí están. Y nunca ha habido una porción de historia en la que alguna vez alguna de ellas se levantó otra vez. Así que está errada, está acabada, cancelada, no sirve. 72. Su palabra es lo que siempre le quiere ver vindicada. Y solamente será vindicada bajo ciertas condiciones. Eso es cuando usted llenen esas condiciones. Ustedes han visto personas que pueden tomar la palabra de Dios y simplemente hacerla vivir para ellos. Y otros regresan con la misma palabra y no pueden hacer nada con ella. Es bajo condiciones, correcto. Párrafo 73. Miren aquí, yo les mostraré un ejemplo de eso en la Biblia. Israel iba en camino a la tierra prometida. Ahí vino Moab, quien era exactamente de la misma religión. Ese era el hijo de la hija de Lot. Y fíjense, cuando Balaán vino desde allá, era Dios hablando con él. Él puso siete altares, exactamente igual como Israel tenía siete altares. Él puso siete sacrificios limpios, bueyes sobre el altar. Eso es exactamente lo que tenía Israel. Y otra cosa, él puso siete carneros hablando de un Mesías que venía.
Eso es exactamente lo que tenía Israel. Fundamentalmente ambos estaban correctos, fundamentalmente. Pero fue bajo condiciones. Amén. Él falló en ver la verdadera promesa de Dios. Esa misma cosa fue en la venida de Cristo. Esa es la misma cosa a lo que ha regresado hoy. Es bajo condición. Correcto. Párrafo 74 por último. Job, Dios, ¿haciendo qué? Haciendo una manera provista. Job, un profeta, necesitaba un consolador. Ahora, escuchen atentamente. Ahora, mi tiempo se ha ido. Job necesitaba un consolador. Y los hombres trataron de proveer esa cosa para él. Y ellos no pudieron hacerlo. Ellos siempre sacaban a Job fuera de línea. Pero Job regresaba de nuevo. Él necesitaba un consolador. Dios proveyó un consolador para él cuando él le dio una visión de Jesucristo. Y él clamó, yo sé que mi Redentor vive, mi Redentor. Únicamente hay uno. Y al fin se levantará sobre el polvo. Ahora recuerden la visión. Usted le dice, mi Redentor. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente un privilegio para nosotros de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Mensaje aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 15 de enero del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 75 al 84. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Párrafo 75. Él le mostró a él a Cristo. Cristo es la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando Jod, siendo un profeta, ahora escuchen, Jod, siendo un profeta, la palabra del Señor viene ¿al qué? Al profeta, absolutamente. Allí es a donde la palabra viene. Así es como ustedes saben si ellos son profetas o no. Ellos se quedan en la palabra. La palabra es revelada al profeta. Y Jod era un profeta. Él no podía ver el fin, pero cuando él vio la palabra, siendo un profeta, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Después que la iglesia había fallado, después que todo lo demás había fallado, aún su amada esposa le había fallado y quería que él dijera, ¿por qué no sigues adelante y maldices a Dios y te mueres, Jod? Él dijo, has hablado como una mujer fatua. Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y los truenos empezaron a tronar y los relámpagos a relampaguear. El espíritu vino sobre el profeta y él vio la palabra. Entonces él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, amén, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otro. Nada trajimos a este mundo y de cierto nada nos llevaremos. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué consolador! Él pidió un miembro de iglesia. Dios le dio una visión. Él pidió que el obispo viniera a darle consuelo, el presbítero. Dios le dio al profeta una visión. Eso es lo que él necesitaba. 77. Israel necesitaba una manera para escapar de Egipto. Ellos necesitaban alguna manera, algún poder militar o algo, para libertarlos de las manos de los egipcios. Dios proveyó un profeta con la palabra original vindicada, Moisés. ¿Correcto eso? Ellos querían que un ejército se levantara y lo sacara
y derrotar a los egipcios. Pero Dios les envió la palabra. El profeta con la palabra vindicada que Dios le había hablado antes a Abraham, diciendo: tu descendencia morará en una tierra extraña, pero yo los visitaré con mano fuerte. La palabra que Dios había hablado, ellos estaban clamando por un libertador, y Dios les envió un profeta con la palabra. Amén. Dios tenía una manera provista para poder distinguir entre el creyente y el incrédulo. Dios 78. Ahora, algunos de ellos dijeron: bueno, ahora, si la plaga cae, simplemente nos iremos al hospital. Si la plaga llegase a caer, ¿saben lo que haremos? Traeremos al doctor John. Él sabrá cómo hacerse cargo de eso. No funcionó. Sin embargo, ellos eran inteligentes. Bueno, si la plaga cae, simplemente nos meteremos debajo de la tierra, en una cueva, y cerraremos la puerta. Eso no hará ni una pizca de bien. Nos quedaremos dentro de la casa y nos pondremos una máscara en la cara y le pondremos un poco de desinfectante en ello. No hizo ni una pizca de bien. Dios preparó una manera provista. Sí, ¿y cuál fue esa? La sangre. Dios la proveyó. Tan sencillo como parecía ser tomar la sangre de un cordero y rociarla en la puerta. Sin embargo, Dios dijo que esa era su manera y él la honró. Todo primogénito fuera de la sangre murió. 79. Cuando Noé necesitaba una manera provista para la salvación de su casa, Dios lo hizo que construyera un arca. Ellos pudieron haber construido barcos de imitación. Eso es lo que la gente piensa hoy, pero ¿ven ustedes? Este era un barco especial. Ellos probablemente tenían barcos en ese entonces, lo mismo que los tienen hoy. Pero este era un barco especial. Escúchenme ahora, era un barco construido por Dios. Amén. 80. Y una iglesia hoy es de la misma manera. Tiene que ser una iglesia construida por la Biblia. Amén. Mi experiencia no es que sea el mejor miembro en la iglesia, pero una experiencia que está construida por la palabra de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. Una experiencia construida por Dios es la única cosa que va a llevarme arriba. Es la única cosa que los va a llevar a ustedes arriba. Todo lo que se va a levantar por encima de eso, no me interesa cuántos. Yo soy un buen metodista, bautista, presbiteriano o un pentecostal. Eso no va a significar nada para Dios. Tiene que ser instruido por Dios. Y ese es el Espíritu Santo por la palabra. Y el Espíritu Santo nunca instruirá nada sino la palabra, porque ella es el Espíritu Santo. Hombres de antaño, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia, la manera provista de Dios. 81. Ahora, Israel necesitaba un aprovisionamiento. Y Dios se lo dio a ellos y separó al creyente del incrédulo. La misma cosa es hoy, el creyente y el incrédulo separados. Moisés, yo tengo que sobrepasar muchas notas ahora, pero Moisés, un fiel siervo de Dios. Ahora escuchen, veteranos, algunos de ustedes como yo, que ya están avanzados en años, escuchen. Moisés le había servido a Dios fielmente. Él había soportado todas las murmuraciones y todos los datanes que se levantaron y dijeron: oye, hay otros hombres que son profetas aparte de ti. Tú no eres el único en el mundo.
y él sabía que él tenía el mensaje de Dios para ellos. Se levantaron imitadores. Moisés solo dijo: Dios, ¿qué puedo hacer? Y él dijo: sepárate. Simplemente haré tragar la cosa. Toma sus varas y entra allí y ve cuál florece. ¿Ven? Yo te mostraré quién es sacerdote, quién es profeta. 82. Y Moisés había servido fielmente el oficio. Entonces, cuando él se envejeció, por 120 años había caminado fielmente con Dios. Todos estos 40 años en el desierto, soportó toda clase de persecuciones de las naciones y de la gente, constantemente. Y luego llegó a un lugar para morir. Él necesitaba un lugar para morir. Dios le proveyó un lugar sobre la roca. Oh Dios, permíteme también morir allí, sobre la roca. La roca era Cristo. Ustedes saben, Dios le proveyó un lugar a Moisés para morir. Allí es en donde yo quiero morir. Déjenme morir en Cristo. Y entonces, cuando él estaba muerto, su cuerpo yaciendo allá arriba, él necesitaba portadores del féretro. Así que Dios proveyó portadores del féretro, ángeles. ¿Por qué? Ellos eran los únicos que podían llevarlo a donde él iba. Amén. Dios proveyó los portadores del féretro. Correcto. Yo estoy dependiendo en el Espíritu Santo, en la palabra, en la promesa. No llevarlo a uno a un entierro grande y bonito. Ellos se lo hicieron al hombre rico de esa manera, pero él alzó sus ojos en el infierno. ¿Ven? No como un entierro pomposo. Eso no tiene importancia. Yo quiero tomar la manera provista de Dios. Aquellos que están en Cristo, Dios los traerá con él cuando él venga. Amén. Eso es el aprovisionamiento. Dios le preparó a su profeta fiel un lugar para morir. 83. Enoc. Después de caminar 500 años con Dios, Dios le dijo: Enoc, tú no vas a tener que morir. ¿Quieres subir al hogar? ¿Estás nostálgico, Enoc? Él dijo: sí, señor, estoy nostálgico. Dijo: ¿has caminado lo suficiente en la casa pestilente allá abajo? Él dijo: sí. Dijo: muy bien, solo empieza a caminar. Enoc necesitaba una escalera. Dios le dio una carretera. Esa fue la manera de Dios para él. Le proveyó una carretera hacia arriba. Él simplemente se fue arriba de esa manera. Él ni tuvo que esforzarse en lo absoluto. Simplemente subió corriendo y el Espíritu Santo detrás de él lo levantó. Amén. Él subió por la carretera de santidad directamente al reino de Dios. 84. Elías, después que él había condenado toda su vida, el cabello cortado y la cara pintada de esa Jezabel, la primera dama, ella y el presidente de renombre de ese tiempo, quien dio un mal ejemplo delante del pueblo y los descarrió a todos. Y de hecho, él pensó que era el único predicando eso. Y la cosa se le cargó mucho. Y él había hecho tanto que se estaba cansando y quería irse al hogar. Y él sabía que Dios estaba en lo alto. Él necesitaba una cuerda para subir, para llegar al cielo. Pero Dios le envió un carro enganchado a dos caballos. Esa fue la manera provista de Dios para llevárselo. Amén. Él pudiera haber estado buscando una cuerda, pero Dios envió un carro. Esa fue su manera. Josué, al fin del camino, ese fue el fin de Elías. Ese fue el de Noé. Ese fue el fin todo el tiempo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, amén. Hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos este mensaje glorioso titulado Aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 15 de enero del año 1963. Párrafo 85 dice, ahora Josué, cuando él llegó al fin del sendero a través del desierto, fíjense, él necesitaba un puente para cruzar el Jordán hacia la tierra prometida. Dios, él necesitaba un puente, pero la manera provista de Dios era un poder, no un puente. Él envió un poder y él detuvo el río y él cruzó caminando en seco. Eso fue la manera provista de Dios, no un puente. Él tenía un mejor ingeniero, así que él simplemente le envió poder, empujó el agua hacia atrás al grado que él cruzó en seco. Amén. Párrafo 86. Daniel, por la causa de Dios, fue echado en un foso de leones. Él necesitaba una cerca, pero Dios le envió un ángel. ¡Qué diferencia! Esa fue la manera provista de Dios. Él necesitaba una cerca, pero Dios le dio un ángel. ¿Qué mejor cerca era eso? Él siempre le da a uno mejor, algo mejor que lo que uno pide. Siempre. Sí, él necesitaba una cerca. Dios le envió un ángel. Los jóvenes hebreos, ellos necesitaban algo de agua para apagar ese fuego. Pero Dios les envió al cuarto hombre. Eso era todo lo que ellos necesitaban. Él desató sus manos y habló con ellos y salieron caminando sin tener el olor de fuego en ellos. Necesitaban agua. Él envió al cuarto hombre. Amén. Párrafo 87. Los magos allá en Babilonia, allá en la India, ellos sabían que algo iba a suceder. Ellos sabían que el rey había nacido y necesitaban un compás. Dios le envió una estrella para guiarlos al rey. Y ven, ellos se fueron por la manera provista de Dios. Me puedo imaginar a algunos de ellos decir, oye, Baltasar, tú sabes, tú eres un gran hombre, ¿trajiste tu compás? Él dijo, no, bueno, ¿cómo vas a llegar allá? Yo voy de la manera provista de Dios. Esa es la manera. ¿Cómo vas a llegar allá? De la manera provista de Dios. ¿Cuál es? Esa estrella. Esa es. Es la manera provista de Dios para nosotros. Ellos necesitaban un compás y Dios les dio una estrella. Párrafo 88. El mundo un día necesitaba un salvador y Dios proveyó su hijo. Cuando él vino, él no fue reconocido. No le querían a él. Ellos decían que querían un salvador. Pero cuando Dios lo envió a su manera, ellos pidieron un rey. Dios les dio un bebé. Ellos querían a un hombre poderoso que venciera a Roma. Dios le dio un pequeño bebé llorando en un establo. Ven, pero era la manera provista de Dios. Nosotros, pero ellos no lo querían de la manera de Dios lo quiso enviar. Ellos lo querían de la manera que ellos lo querían. Ven, así que, por lo tanto, ellos entraron en caos porque ellos no aceptaron su manera. Hubo algunos que sí lo aceptaron. Párrafo 89. Ese fue el lugar del nacimiento de la iglesia. Fue en Pentecostés. Después que Jesús los había comisionado para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. Él les había dicho qué hacer. Les dijo que fueran a la ciudad de Jerusalén y esperaran. Ellos necesitaban un estatuto. Ellos necesitaban un estatuto. Querían hacer un credo. Dios les dio el Espíritu Santo. Oh, ellos necesitaban una denominación, pero Dios les dio un espíritu. ¡Qué diferencia! ¿Cómo los hace? El Espíritu Santo fue la manera provista de Dios para guiar a la iglesia, no un obispo. El Espíritu Santo, eso era el estatuto de ellos. Y desde ese día hasta este ha sido el estatuto de cada hijo verdaderamente nacido de nuevo, el Espíritu Santo. Párrafo 90. Ahora, después de 2000 años, amigos, estamos terminando. Ahora, después de 2000 años, el hombre está determinado a hacer su manera. Él mismo se hizo un estatuto. Él mismo se hizo unas éticas hechas por el hombre. ¿Y qué hizo él?
Por causa de ello ha llegado una gran apostasía de la verdad. Ellos se apartaron, la gente no sabe qué hacer. Credos, denominaciones, toda clase de ismos, sensaciones, y todos dicen, la Biblia dice esto. Ellos tomarán esta parte de ella, pero no tomarán esa parte de ella. Ellos no siguen el estatuto. Por lo tanto, pierden la ruta. Y después de todos estos años, cuando tenemos 900 y algo organizaciones diferentes del cristianismo, y cada uno condenando a la otra, diciendo esto es correcto, y están errados, y esto es correcto, y esto está errado, y demás. Y la pobre gente está tan confusa que ellas no saben qué es correcto e incorrecto. 91. ¿Qué necesitamos? Necesitamos regresar a la ruta, regresar al estatuto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una genuina y verdadera señal escritural de la verdad, una verdad vindicada del Evangelio. Es lo que la iglesia necesita para esta manera del tiempo del fin. Dios prometió darles una señal para este último día. Párrafo 92. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estaba hablando y dijo, la reina del sur se levantará en el último día, se levantará y condenará a esta generación? Ella vino de las partes más lejanas del mundo para oír la sabiduría de Salomón. Él tenía un espíritu de discernimiento. ¿Cómo vino ella de tan lejos para ver ese espíritu de discernimiento? Él dijo, uno más grande que Salomón está aquí. Amén. Párrafo 93. Él también dijo, como el profeta Jonás. Jonás, como él estuvo en el vientre de la ballena. Hermano Branham dice, ballena. Por 3 días y 3 noches. Así debe el Hijo del Hombre estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y él dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Si esta no es esa señal, o mejor dicho, esa generación, yo no sé en dónde está. Una generación adúltera, débil, perversa y visitadora de iglesia. Ellos demandarían una señal. Y él dijo que la recibirían. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena por 3 días, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Pero habría una resurrección, así como Jonás salió del vientre de la ballena. Párrafo 94, por último. Malaquías, el capítulo 4, nos promete que en los últimos días vendría el mensaje que volvería los corazones de los hijos a la fe de los padres, a la fe original de los padres. Ellos lo prometieron, Jesús lo prometió, la fe de los creyentes del tiempo del fin. Verán la señal mesiánica original. Fíjense, si Él se levantó de los muertos y los credos lo han puesto a Él fuera todos estos años y han negado esa verdad, entonces la cosa que tenemos que buscar en los últimos días es volver a la fe original, volver a la fe de los padres primitivos pentecostales. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 15 de enero del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 95 al 107. Continuamos con la lectura del mensaje, aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Párrafo 95. Y ellos vieron su resurrección, y hoy estamos viendo su resurrección, la señal de su resurrección. Jonás, 3 días y 3 noches, estuvo en el vientre de la ballena, y al tercer día, Él se levantó de la ballena. Jesús se levantó de los muertos después de estar 3 días en su vientre. Por 2000 años, Él ha estado ausente de la iglesia, pero Él prometió por medio de Joel, lo que la oruga dejó, la langosta se lo comió. Pero yo restauraré, dice el Señor, todo lo que la oruga y la langosta y el saltón y demás comieron. Yo lo restauraré en los últimos días. El hermano Branham parafrasea esta escritura. El profeta dijo, habrá luz al atardecer. El mismo sol
que brilla en el este, brilla en el oeste. Ha sido un día oscuro. Ellos se han unido y puesto credos y cosas, pero al atardecer habrá luz. El mismo sol, los mismos resultados, las mismas señales, las mismas maravillas al atardecer. 96. ¿Cómo probó el mismo ser el Mesías? Ahora, la pregunta es, después de 2000 años de golpear contra ello, ¿es él todavía el Mesías? Bueno, lo que él era en ese entonces, Hebreos 13:8 dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que él era en ese entonces, él tiene que ser lo mismo hoy. ¿Cómo probó él mismo ser el Mesías? De acuerdo a la palabra de Dios. Porque Dios había dicho por medio de Moisés, el Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo. Esa es la razón que la mujer del pozo, cuando él le dijo a ella sus pecados, bueno, ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella corrió rápidamente y le dijo a la gente en la ciudad, vengan y vean a un hombre que me dijo lo que yo he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Y la gente lo creyó, porque ellos estaban buscando esa señal mesiánica. 400 años sin un profeta. 97. Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Cuando Dios mismo se reveló en un cuerpo de carne, comió la carne de un becerro, bebió la leche de la vaca y se sentó allí delante de ellos. Dios, Jehová, manifestado en la carne, con su espalda vuelta hacia la tienda, y dijo lo que Sara estaba hablando dentro de la tienda. 98. Habrá luz al atardecer. La palabra vindicada de Dios es la señal del día en el que estamos viviendo. Amén. Habrá luz. Y él prometió por medio de Malaquías 4, por medio de muchos lugares en la Biblia, que la gente del tiempo del fin vería la misma manifestación que ellos vieron. Porque él no puede cambiar esa señal. Él la ha prometido. 99. Ahora, lo oímos a él hablar en lenguas en el Calvario. Lo vimos a él hacer todas las cosas que él hizo. Vimos a la iglesia apostólica allá en el principio, como esa iglesia apostólica, las obras que ellos hicieron. Las vemos volviendo a la iglesia otra vez aquí en los últimos días. ¿Qué es? Es Dios vindicando. Exactamente igual como él lo hizo con Moisés, como él lo hizo a través de las edades. Él ha provisto una manera para que no seamos engañados, para que supiéramos. ¿Sí? Jesús dijo en Juan 14:12, el que cree en mí, las señales que yo hago, las obras que yo hago, él también las hará. Eso será. Ahora, si él murió y él está muerto, entonces esas obras cesaron. Pero si él vive otra vez, entonces sus obras continúan como eran, porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Párrafo 100. Escuchen. Permítanme decir esto. Jesús probó que él era el Mesías por las señales bíblicas del Mesías. Él lo probó. Él era. Ahora, que Dios me permita probar ahora que él todavía es el mismo. ¿Lo creen ustedes? Él lo probó. Él era. Él probó que él era. Que yo, por la gracia de Dios, pruebe que él es. Él probó que él era. Ahora, probemos que él es. Eso es exactamente lo que él prometió.
Eso es lo que él dijo. De esa manera él lo dijo. Y estas señales seguirán a los que creen. 101. ¿Qué es? La manera provista de Dios. La manera de la resurrección. La cosa que lleva a un hombre de su necedad a la luz del Evangelio. Lo lleva de una cabeza intelectual como el de un gran sistema de una máquina y humilla su corazón delante de Dios. Bueno, ustedes dicen, ese hombre es tan inteligente, hermano Branham. Él obtuvo 4 títulos. Él tiene una licenciatura en letras. Él tiene todo esto. A mí no me interesa lo que él tenga. Él tendrá que olvidar todo lo que aprendió para conocer a Cristo. Amén. Correcto. Él tendrá que humillarse y apartarse de todo lo que el mundo hizo de él. 102. Y usted aprende a Cristo por humildad, creyéndole a él. Y es el tiempo del atardecer. ¿Qué dije aquí en el principio? ¿Qué fue de lo que yo hablé aquí? Aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Cada uno de estos hombres, cada vez a través de la Biblia, a través de la naturaleza, vemos. Ahora, Dios no toma un árbol hoy y lo hace alguna cosa y luego mañana lo hace otra cosa. No. Hace Él que un día, hoy día, la savia baje y mañana regrese de otra manera y a la siguiente vez Él los haga que saque la savia. No. Él se queda exactamente en la ruta. Y cada uno de estos hombres, de lo que hablamos por toda la Biblia, Dios se quedó exactamente en su ruta con ellos, exactamente en su palabra. No hubo ni uno de ellos que no se quedó exactamente en su palabra, por toda la Biblia, exactamente en su palabra. Entonces, cuando usted dice, bueno, yo estoy exactamente en su palabra, entonces él vindica que eso es la verdad. Ahora, él todavía está en la ruta en esta noche. Si tan solo lo creemos, ¿lo harán? La congregación dice amén. Inclinemos nuestros rostros. Ahora, tan reverentes como puedan ser por un momento, la manera provista de Dios para que él pudiera traer a los creyentes a la fe de rapto. La manera de Dios, su manera provista para traer a creyentes a la fe de rapto. Antes que haga el llamamiento al altar, me gustaría decir esto. Yo me siento guiado a hacer esto. ¿Hay gente enferma aquí? Levanten su mano. Voy a pedirles que por favor estén en silencio. Quédense quietos, solo por un momento más. Ahora terminaremos en 5 minutos más, si ustedes son muy reverentes. Ahora, ¿ven? Ustedes, cuando ustedes están perturbando, a alguien. Y yo tengo toda la cosa bajo el control del Espíritu Santo. Yo debo tenerla para hacer esto. Dios hizo la promesa, no fui yo. Fue Él el que hizo la promesa. Ahora, hasta donde yo sé, hay algunas personas aquí que yo conozco. Hay algunas que no conozco. Yo, de hecho, puedo ver cómo me supongo como 4 personas que yo conozco, y una de ellas es el hermano Williams, aquí, y el hermano Rose. Yo los conozco a ellos, y la madrecita Sharit está sentada a la puerta. Yo, por supuesto, la conozco a ella. Aquí está sentada la hermana Williams, aquí, yo la conozco a ella. Y esta señora sentada aquí, como a 2 filas enfrente de mí, aquí, ella trabaja en una tienda de telas, y es una amiga de la familia. Yo no sé su nombre, pero creo que ella es un miembro de allá, de la iglesia del hermano Outlaw. Creo que así es. Y luego veo al hermano Downs y a la hermana Downs de Ohio aquí sentados. Oí al hermano Shawman en alguna parte allá muy atrás decir amén hace un rato. Yo miro y esos son todos los que veo y conozco aquí. 106. ¿Cuántos de ustedes que están enfermos y saben que yo no los conozco, levanten sus manos
que saben que yo no sé nada respecto a ustedes, levanten su mano. Muy bien, ustedes solo tengan fe ahora y crean. Ahora, si yo les he dicho la verdad, Dios está obligado a vindicar que esa palabra es la verdad. ¿Es correcto eso? Es correcto. Ahora, esa será entonces la manera provista. De acuerdo a lo que yo he dicho en esta noche, esa es la manera provista de Dios para decirles a ustedes, esta es la verdad. 107. Porque cualquiera sabe que es totalmente imposible. Sería un milagro que la ciencia no pueda explicar. Uno no puede explicar un milagro. Es más allá de explicación. Y si Dios le hablara aquí en esta noche a una persona que sabe que yo no la conozco y le dijera lo que ha hecho o lo que no debió haber hecho o lo que hará o lo que debería hacer o algo, exactamente igual como Jesús lo hizo cuando él estaba aquí en la tierra. Él mismo dio a conocer al público que esa era la señal mesiánica. ¿Cuántos saben eso? Digan amén. La congregación dice amén. Entonces la iglesia lo cree. Esa es la única manera. La gente, cuando él hizo eso, ellos, la mujer tocó el borde de su manto. Él se volvió y dijo, ¿quién me tocó? Físicamente, él no la sintió, pero fue la fe de ella lo que lo hizo. Ahora, usted puede tener esa clase de fe si usted solamente ora y dice, Señor Jesús, quita toda duda de mí, quita mis dudas y permíteme creer esto. Yo estoy desesperadamente en necesidad y vengo en esta noche porque la Biblia dice que Jesucristo es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos y finiquitando este glorioso mensaje titulado Aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 15 de enero del año 1963. Párrafo 108 dice, ¿sabían ustedes que esta señal, este milagro, no ha sido hecho en la historia desde la muerte del último apóstol? Correcto. Yo he acabado de leer todos los libros de historia que yo conozco. Babilonia de Islo. Yo he leído el libro de los mártires de Fox. Yo he leído los padres de antes de Nicea, el concilio de Nicea y después de Nicea. Yo he leído todos esos libros. No lo he encontrado en algún lugar en la historia de Martín Lutero, Juan Wesley, el primer avivamiento, el avivamiento de Wesley. Ellos habían estado llorando, gritando, alabando a Dios. Finalmente llegaron a hablar en lenguas. Y luego esto se suponía ser la última señal. Esa fue la última cosa que Sodoma vio antes que se quemara. Y recuerden, él no se la reveló a Sodoma. Él se la reveló a Abraham, el escogido y elegido. Y el don no va a las iglesias mundanas de aquí. Si ustedes se fijan, va a la iglesia elegida. Esos son los que están siendo beneficiados por ello. Ellos son los que la recibirán. 109. Si fuera hecha allá, ellos dirían la misma cosa que dijeron cuando él la hizo. Él es Belcebú, un adivino. Y cualquiera que sabe acerca de un adivino sabe que esa es una cosa de locura, aún decirlo. Ellos no saben ni una cosa de la telepatía o de la adivinación. Es una obra del diablo, intentando copiar la obra de Dios. Dios le muestra a un profeta, el diablo tiene un medium. Los dos son muy semejantes. Jesús dijo que casi engañaría al elegido, si fuere posible. Es verdad, tenemos mucha imitación. Él dijo, de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así lo harán estos hombres corruptos de entendimiento, réprobos en contra a la verdad, en cuanto a la verdad, perdón, pero su insensatez será manifestada. 110. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo tomo a esta audiencia bajo mi control. Pero para el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, yo les pido, como creyentes, que no se muevan. Quédense quietos. Y crean ustedes que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que yo estoy aquí para darle a conocer sus obras y sus maneras.
Yo he estado muy renuente sobre estas cosas en los 15, 16 años que he estado en el campo. Pero ahora viene una hora cuando algo está para suceder. El mensaje se irá a otra nación, a otro pueblo. Pero mientras estamos en la presencia de su santo ser, la iglesia en América, creo yo, ya casi ha sido llamada a salir. Ella está determinada, está lavada. Ella está lista, la iglesia verdadera. La hipocresía todavía permanece, pero la iglesia verdadera era una iglesia verdadera para empezar, la nacida de nuevo, la predestinada al llamado de Dios. 111. Si ustedes creen con todo su corazón, yo les pido que oren y digan, Señor Jesús, en su corazón, permítame tocar tu manto. ¿Y cómo sabré que tú todavía eres el mismo sumo sacerdote? Háblame a través de los labios del hermano Branham, y si él me ha dicho la verdad, lo cual yo creo que sí me la ha dicho, asegúrese de mencionar eso en su oración, porque él me dijo, si tú logras que la gente te crea, esa es la única, tú. Él no pudo hacer muchas obras poderosas porque ellos no le creyeron a él. No me crean a mí como que yo soy Él, sino crean que Él me envió y yo estoy aquí para manifestarlo a Él. Él probó que Él era, que Dios me ayude a probar que Él es. Resucitó de los muertos, el Mesías, el mismo ayer, hoy y por los siglos. 112. Ahora, solo estén en oración, yo estoy vigilando y esperando. Solo oren y si el Señor lo concediera y les probara a ustedes, que esta es la señal del tiempo del fin. Caminarán en la luz, le creerán ustedes a Él, tendrán fe en Él. Él no hace acepción de persona, solo siempre tengan fe en donde quiera. Ahora, mientras ustedes tienen sus rostros inclinados, yo le estoy dando gracias al Señor. Aquí está esa luz que ustedes ven en la fotografía. Él está aquí mismo, en este salón, ahora. Y yo lo veo al lado de una mujer que está sentada a mi derecha. Ella está orando por un hijo que está en dificultad. No lo dude, tenga fe. 113. A mi izquierda hay una mujer y ella está asustada. Ella tiene temor de que tenga cáncer. Ella está muy perturbada al respecto. Yo espero que no se las pase por alto. La mujer ha tratado por mucho tiempo de llegar a este momento. Ella tiene temor. Ella no es de aquí. Ella viene de otra ciudad y la ciudad es una ciudad más pequeña que esta, aunque está al sur de aquí, está al lado de una montaña, es Tucson. El nombre de la mujer es señora Bash. ¿Cree usted? ¿Aceptará usted su sanidad? Muy bien, ya no esté asustada por ello. Su fe la sana. Una señora que se apellida Ushay, no se le olvide. Dios puede probar que ese hijo es inocente si usted creyera con todo su corazón. No dude, tenga fe, crea. Una señora sentada aquí a mi lado derecho, ella está sufriendo de un problema cardíaco. Su apellido es señora Clow. Si usted cree con todo su corazón y acepta su sanidad, el Dios Todopoderoso la sanará. ¿Lo creerá usted? Muy bien, usted crea con todo su corazón. Una señora aquí, muy atrás, a mi derecha, en la fila a la mano derecha, con un vestido oscuro. Señora Yates, crea con todo su corazón y su problema de la espalda se irá de usted. Párrafo 114. Oh, hermano, ¿le aman ustedes? ¿Le creen ustedes? La congregación dice amén. ¿Es él el mismo ayer, hoy y por los siglos? La congregación dice amén. Ahora, si él prueba eso y ustedes ven que está correcto y esas personas darán testimonio que nunca las he visto en mi vida. Pero miren, ahora, si ustedes tomaran mi palabra por lo que yo estoy diciendo, si ustedes creyeran con todo su corazón y pusiesen sus manos unos sobre los otros, ustedes serían sanados si tan solo creyeran con todo su corazón. Es una señal del tiempo del fin. Ahora, pongan sus manos los unos sobre los otros. Ustedes que van a orar los unos por los otros. Sí, usted es un pecador, confiesa sus pecados. Si usted es un descarriado, confiese que usted está errado. Si usted está enfermo, confiese que usted quiere ser sanado. Y diga, yo te creo, Dios,
Ahora, la Biblia nunca dijo que solo las oraciones de William Branham harán esto, sino que él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice, amén. Párrafo 115. Ahora, ¿cuántas veces? ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes en Phoenix? Son como 17 años que yo he estado viniendo aquí. ¿Han visto alguna vez que se haya probado errado en una ocasión? ¿Ha sido siempre exactamente de la manera que el Espíritu Santo lo habló? La congregación dice, amén. A través de los miles y miles de veces y a través de las cantidades de veces, ¿cuántas veces alrededor del mundo, en todas las naciones y linajes, lenguas y pueblos, es Jesucristo, no su hermano? Y yo les estoy citando su palabra a ustedes. Estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Ahora, pongan sus manos sobre alguien y oren por ellos. No oren ahora por ustedes mismos, porque ellos están orando por ustedes. Y ustedes oren por ellos. Y ahora, inclinemos nuestros rostros en la presencia augusta de Jesucristo, quien él mismo prueba estar entre nosotros. Ahora, él es su Dios, lo mismo que él es mi Dios. Ahora, ustedes oren de la manera que ustedes lo hacen en su iglesia. Oren por esa persona que tiene sus manos sobre ustedes. Ustedes oren por ellos y crean en Dios. Párrafo 116. Confiesen sus pecados. Digan, yo estoy mal, Señor. Yo he sido un escéptico. Yo no lo haré más. Yo estoy creyendo en estos momentos que tú vas a sanarme. Sana a esta persona, Señor. Sana a esta mujer. Sana a este hombre. Sana a esta mujer. Sana al bebé. Sana a la jovencita. Al jovencito. Oh, Señor Dios, creador de los cielos y la tierra. ¿Cómo podemos sentarnos aquí, Señor? Esto debería traer una fe de rapto, un poder de Dios que subiría a toda esta audiencia, Señor, en alturas más elevadas y de la gloria de Dios. Permite que el diablo, que ha tenido a estas personas atadas, lo suelte bajo la promesa de Dios en la que yo creo, bajo la Biblia que yo enseño, bajo el Dios quien prueba que sí es la Biblia, que prueba que Él es el Dios de la Biblia. Después de 2000 años, Él todavía vive entre nosotros en esta noche, resucitado de los muertos, el mismo ayer, hoy y por los siglos, bajo la base de su sangre derramada y la presencia de su ser viviente. Después de 2000 años, yo reto al diablo con todo su espíritu impotente de enfermedades y aflicciones. Suelta a estas personas en el nombre de Jesucristo. Sal de ellas para que puedan ser libres. Suelta a este pecador, suelta a ese descarriado, suelta a ese hombre o mujer enferma. Yo reclamo su sanidad, su salvación en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Déjalos tu espíritu asqueroso, perverso, impuro, de incredulidad y duda. Apártate de esta iglesia, de este grupo de gente en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 118. Yo creo que la oración de fe ha sido orada. Yo creo que ustedes hagan algo ahora. Allí en donde ustedes están, claven una estaca en su mente. Aquí mismo, en este asiento, en esta noche, cuando yo estuve, oí la palabra y vi a Dios vindicar su palabra, probar que ella está correcta. La oración de fe ha sido orada por mí. Si el diablo alguna vez intentara decirme otra vez que yo estoy enfermo o algo malo, yo voy a traerlo a esta estaca. En estos momentos, la oración de fe ha sido orada por mí y yo soy salvo de mi enfermedad. Yo soy salvo de mis pecados. Yo soy un hijo de Dios. Yo no me inclinaré ya más a las mentiras del diablo. Yo soy el siervo libre de Dios. Amén. Lo harán ustedes. Digan amén. La congregación dice amén. Levanten sus manos y digan, yo lo creo. La congregación replica, yo lo creo. Amén. Amén. Párrafo 119. Para mí, eso lo concluye. La obra está hecha. Está toda terminada. Dios así lo dijo. Y eso lo prueba. ¿Cómo puede él hacer algo más si no vindicar su palabra? Si él me lo vindica a mí, él se lo puede vindicar a ustedes. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Muy bien, entonces pongámonos de pie y alabémosle, démosle a él toda alabanza y gloria. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Te amamos.
Te alabamos, aceptamos estas cosas. Nosotros creemos que tú las haces por nosotros ahora. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Sanador y te amamos por eso. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Recibe a estas personas, Señor, y que sean tus siervos desde ahora en adelante por medio del nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Hemos concluido la lectura de este precioso mensaje titulado Aceptando la manera prevista de Dios en el tiempo del fin, mensaje publicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 15 de enero del año 1963. Que quede grabado en nuestros corazones. Antes de anunciar el día de mañana, si Dios permite, continuaremos con este compañerismo, esta es la lectura de este mensaje glorioso titulado El Mensajero del Atardecer, predicado en Mesa, Arizona, Estados Unidos, del día 16 de enero del año 1963. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, nos despedimos de este compañerismo. Muchas gracias, Padre Celestial, por este glorioso privilegio, Padre, que tú nos das de día a día. Y sabemos que cada segundo, cada instante, cada hora, cada día, cada año que va pasando, Señor, y esta palabra va vindicando a cada uno de nosotros, Padre amado. Tú dijiste en Lucas 17:30 que así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh, Padre amado, con este glorioso mensaje tú dijiste, Señor, en Habacuc 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar, oh Padre amado. Pero, oh Señor, que nos da gozo, es porque hemos iniciado, porque nadie nos exige, Señor, sino ha nacido desde vuestros corazones, oh Padre, tener este compañerismo todos los días, Padre. Tú dijiste en Filipenses 1:6 que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Padre amado. Al concluir con este compañerismo, Señor, los hermanos y las hermanas que han estado en la cena y escuchando, Señor, también nos despedimos, Padre, pidiéndote que nos unjas en cada momento, en cada instante. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Jesucristo, José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos. Como el Señor Jesús, José de la visión, inmenso fue libre, pero no pereció Jesucristo de la cruz, milagro el salvo de todo mundo. José de la visión, inmenso fue libre, que el otro pereció la cruz, el amor de salvo el otro. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, dolores experimentado en quebranto. Le preguntarán qué heridas son estas en tus manos, y él responderá con ellas, incluyendo la casa de mis amigos.
esconderán con ellas. Mi herido en la casa de mis amigos. Se salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa fiel. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición para el país, y después para el misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Por el Mesías, no quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, la lamentará cada linaje por sí. Te mirarán a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por el Mesías, como Dios se aflige por el primogénito. La prisión es
volverán con ellas, viendo la casa de mis amigos. Se salió de la cárcel y reveló el secreto de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de escasez, a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición daré para ti, y después para nacer en mi ser. Séptimo séptimo y de la fiesta de creación. El misterio del séptimo séptimo y de la fiesta de creación. En aquel día afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará a la linaje por sí. Se llama por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías.